¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando súper bien en este día. Quiero que me acompañen a conocer más de la hermosa ciudad de México, México City, Ciudad de México. Ustedes saben que mi esposo es mexicano y él es justamente de la ciudad. Entonces, quiero aprender más. Me interesa, claro que sí, obviamente, ver estos lugares principales, qué actividades se pueden hacer, porque pues obviamente para mí es más fácil ir a la Ciudad de México, ahí vive su familia y pues ellos me pueden orientar, me pueden acompañar, me pueden ayudar, me pueden recibir, a diferencia de otros lugares que obviamente hay demasiados otros lugares que me encantaría poder conocer de México, pero todo a su tiempo, mijos, no se preocupen, el universo ya escuchó y eso viene. Así que no se me preocupen que también van a venir cosas lindas muy, muy pronto y obviamente lo voy a compartir con ustedes. Entonces, pero por ahora quiero que me acompañen a ver este video que tiene como título Top 10 de qué hacer en la Ciudad de México, guía turística. Así que bueno, acompáñenme. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor, al igual que dejen su apoyo con ese like. No les cuesta nada, me ayudan un montón. También recuerden que se vayan a mis otras redes sociales. Entonces, estoy como Alexa López Col. Sin más, hagámosle, mijos. Como ustedes me enseñaron, a lo que te truja, chencha. Nos fuimos. Bienvenidos a un nuevo viaje. En esta oportunidad visitaremos una de las ciudades más grandes y vibrantes no solo de América, sino del mundo, la cual cuenta con un sinfín de atractivos, ruinas de antiguas civilizaciones, increíbles museos, plazas animadas por mariachis, barrios con mucho encanto, bellos edificios y una gastronomía sin igual. Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero. Destino Ciudad de México. Destino Ciudad de México, me encanta. Pasaporte viajero. ¿Eres fan de nuestros videos? Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones. Veamos entonces cuáles son los 10 imprescindibles que ver en Ciudad de México. Okay. Número 10. Xochimilco. Xochimilco. Comenzamos nuestro recorrido en el puesto número 10, donde encontramos a Xochimilco, uno de los barrios más animados de Ciudad de México. Este barrio se caracteriza por los famosos canales que los aztecas construyeron como sistema de transporte acuático. Además, es una aproximación muy fiel al aspecto que tenía el Valle de México antes de que llegaran los españoles, por lo que es uno de los imperdibles de la ciudad si eres un amante de la ¡Qué historia. Una hermoso! vez llegues al amplio sistema de lagos y canales, apreciarás coloridas embarcaciones parecidas a las ¡Venga, góndolas a las cuales se les catalán! conoce como trajineras. Incluso podrás dar un paseo en una de ellas para disfrutar el entorno desde otra perspectiva. El sitio ideal para visitar en familia. Número 9. Basílica de Basílica de Guadalupe. Guadalupe. De esta manera llegamos al puesto número 9, donde encontramos la Basílica de Santa María de Guadalupe, el recinto dedicado a la Virgen María más visitado del mundo, recibiendo cada año a más de 20 millones de peregrinos y uno de los sitios más emblemáticos de Ciudad de México. La basílica está Ay. formada por varios edificios de un gran valor histórico, pero no hay duda que el más importante es la capilla del Cerrito, donde se dice que fue la primera aparición de la Virgen. De hecho, aquí se encuentran varios frescos que recuerdan este acontecimiento. También merece la pena apreciar el cementerio del Tepeyac, considerado el más antiguo de todo México. Si te gustaría visitar la Basílica de Guadalupe y no perderte nada, te recomiendo reservar un tour gratuito en el que un guía te llevará por los edificios más maravillosos de este recinto mientras te cuenta su historia. El tour tiene una duración aproximada de 2 horas. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. Oh, miren ustedes. Número 8. Ah, Teotihuacán. Teotihuacán, me Luego encantó. de recorrer uno de los edificios religiosos más importantes de México, llegamos al puesto número 8, donde encontramos a Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se vuelven dioses. Se trata del complejo arqueológico más visitado de todo México, el cual fue en su apogeo una de las mayores ciudades prehispánicas del continente. El mismo se encuentra a menos de 50 kilómetros de la capital mexicana, por lo que si visitas esta ciudad no puedes dejar de contratar una excursión a Teotihuacán para apreciar las imponentes estructuras entre las cuales destacan la Pirámide del Sol,
el Palacio de Quetzalpapalot, la Calzada de los Muertos, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. Si planeas visitar Teotihuacán, te recomiendo llegar a primera hora cuando no se encuentra mucha gente y así poder disfrutar el recorrido. Para conocer más sobre la historia de Teotihuacán y no perderte nada, te recomiendo contratar una visita guiada o reservar un tour con paseo en globo sobre el impresionante Valle de Teotihuacán. Una experiencia fascinante que no te puedes perder. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. Ay, no, mijos, esperen porque aquí tengo que hablar yo. Yo ya fui a Teotihuacán, ustedes saben, y para los que no, vayan y vean los dos videitos. Uno que hice de la experiencia de los globos aerostáticos de Teotihuacán. Fue hermoso, fue mágico, inclusive hasta lloré y todo, porque cuando bajamos de los globos nos recibieron con un desayuno y mariachis y yo ya me creía que era solo para mí. No, mentira, son de esos momentos bonitos que guardas en tu corazón que como que me removieron toda esa parte sensible de decir gracias Dios, estoy aquí, qué bonita experiencia. Así que si no han ido, es muy fácil, vayan a mi carpeta, mi lista de, ahí dicen listas aquí en mi canal, y vayan a la que tiene por nombre contenido propio y vayan y vean las de los globos de Teotihuacán. Y también hice otro del recorrido, contratamos un guía turístico con la familia de mi esposo, tuvimos la oportunidad de aprender, de explorar, de ver, y es que es un recorrido turístico muy completo. No solamente fue por Teotihuacán, sino que hicimos muchísimas otras cosas muy chéveres para que vayan y lo miren. Tuvimos paseo en cuatrimoto, degustación de pulque, fuimos también a ver la explotación de la piedra obsidiana. Bueno, en fin, fue realmente algo que me quedé como wow. Un tour muy muy completo, así que si quieren ver toda la información, también les cuento cuál fue la compañía o el grupo de personas que utilizamos para que vayan y también lo hagan con ellos, porque fue un recorrido muy 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 chévere y no se pierdan esta experiencia tan bonita. Demasiada fuerza, demasiada cultura, demasiado por aprender, y creo que eso es lo que importa, eso es con lo que uno se queda. Así que vayan y ven esos videos si no los han visto. Número 7, Torre Latinoamericana. Tras visitar el sitio arqueológico más visitado de todo México, llegamos al puesto número 7, donde encontramos la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Se trata de un rascacielos de 44 pisos con una inconfundible fachada recubierta de aluminio y vidrio, el cual se eleva a una altura de nada más ni nada menos que 204 metros. El mismo fue inaugurado en el año 1956, convirtiéndose por aquel entonces en el edificio más alto de América Latina. No hay duda que este imponente rascacielos es una de las características más definitorias del paisaje urbano de Ciudad de México, ya que al ser visible desde distintos puntos de la ciudad sirve como punto de referencia. En lo más alto del edificio se encuentra un mirador desde donde podrás contemplar impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad. El mirador de la Torre Latinoamericana está abierta todos los días de 10 a 21 horas. Si planeas visitarlo, para evitar largas colas, te recomiendo adquirir la entrada online. En la descripción te estaré dejando el link. Número 6. Museos. Hemos disfrutado de impresionantes vistas de Ciudad de México desde las alturas. Ahora es momento de seguir nuestro recorrido y llegamos al puesto número 6, donde recorreremos los museos más interesantes de la capital mexicana. Ciudad de México ofrece una gran oferta museística, ya que cuenta con alrededor de 200 museos y galerías que dan cuenta de la riqueza cultural e histórica no solo de Ciudad de México, sino de todo el país. Uno de los imprescindibles por visitar es el Museo Nacional de Antropología, el cual es sin exagerar uno de los mejores museos arqueológicos del mundo, ya que posee una enorme colección de objetos de los pueblos precolombinos, como aztecas, mayas o toltecas, donde podrás conocer más sobre estas antiguas civilizaciones. También merece la pena visitar el Museo Nacional de Arte, el cual sobresale por su bella arquitectura, tanto de la fachada, siendo una de las edificaciones más bellas e históricas de la ciudad, como por su interior. Una mezcla de arquitectura barroca y gótica que le da una identidad inigualable. En sus diferentes salas se exhiben impresionantes obras del virreinato.
Otro museo que no te puedes perder es el Museo Soumaya, uno de los más modernos de la ciudad, el cual se ha convertido en uno de los íconos de la capital por su impresionante y original diseño arquitectónico. El museo pertenece a Carlos Slim, el hombre más rico de México, y en él se exhiben muchas de sus colecciones personales. Te recomiendo visitar el Museo de Frida Kahlo, artista mexicana que ha ganado fama mundial por su lucha. El museo funciona en la casa donde nació esta célebre artista. Visitarlo será un viaje al pasado, donde incluso podrás conocer cómo vivía Frida, ya que algunos ambientes de la casa se conservan tal como se encontraban en el momento en que el artista los habitaba, así como algunas de sus obras. Número 5. Palacio de Bellas Artes. Luego de recorrer algunos de los museos más interesantes de Ciudad de México, llegamos al puesto número 5, donde encontramos el Palacio de Bellas Artes, uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Por este bello teatro lírico han pasado grandes estrellas de la ópera, como Luciano Pavarotti o Plácido Domingo, y está considerado el espacio cultural y artístico más importante de México. El edificio es una fusión de los estilos Art Nouveau y Art Deco, en el que destaca una fachada de mármol, su gran cúpula de bronce, así como hermosas esculturas que adornan tanto su exterior como su interior. Justo al lado del Palacio de Bellas Artes se encuentra la popular Alameda Central, otro de los imprescindibles que ver en Ciudad de México. La Alameda está considerada como el jardín público más antiguo de América. Este bello espacio verde situado en el centro histórico resulta el sitio ideal para pasear tranquilamente entre árboles, fuentes y esculturas, así como para descansar y relajarnos mientras apreciamos el imponente palacio. También quiero contarles que tengo otro video en el que les doy mi primera impresión de la Ciudad de México y de estos lugares característicos como el que están a punto de ver ahí, que es el Ángel de la Independencia, el Museo de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución y qué opino al respecto, porque realmente no era lo que me esperaba. Ah, no, mentiras, no era lo que me esperaba en tamaño. Es que en los videos, o sea, ustedes están viendo ahorita, van a ver el video y uno tiene una perspectiva, pero cuando uno va allá y se da cuenta que es mucho más grande, uno es como, oh, esto se ve pequeño en los videos. Así que estuvo chévere. Número 4, Ángel de la Independencia. Y así llegamos al puesto número 4, donde conoceremos el Monumento a la Independencia, más conocido como el Ángel de la Independencia, el cual sin lugar a dudas es el monumento más emblemático del país. Se trata de una columna sobre la que se encuentra la imagen de la Victoria Alada. El monumento fue inaugurado en el año 1910 para conmemorar el centenario de la Guerra de Independencia de México. De allí su importancia. Es uno de los sitios más visitados de Ciudad de México. Y no te puedes ir de esta maravillosa ciudad sin tomarte una fotografía aquí para llevarte un recuerdo de tu viaje. Además, en su base contiene un mausoleo, en donde se encuentran depositados los restos de algunos héroes patrios. Alto se encuentra un mirador al que los visitantes pueden acceder tras subir 200 escalones. Número 3. Bosque de Chapultepec. De esta manera llegamos al puesto número 3, donde encontramos el Bosque de Chapultepec, pulmón verde de la ciudad con 810 hectáreas y uno de los sitios preferidos por los lugareños para pasear y disfrutar en los días cálidos. Además de dar agradables paseos por sus senderos o embarca por su lago artificial, en el Bosque de Chapultepec encontrarás una gran oferta cultural, ya que aquí se ubican diferentes museos como el Museo Nacional de Antropología, del cual ya hablamos anteriormente. Pero no hay duda que uno de los edificios más llamativos que aquí se encuentran es el Castillo de Chapultepec. El mismo fue construido en 1785, en la época del virreinato. Se trata de la única residencia real del continente americano, ya que aquí vivieron el emperador del Segundo Imperio Mexicano, Maximiliano I de Habsburgo y su esposa Carlota, durante el siglo XIX, y posteriormente ha sido la residencia oficial de algunos presidentes de México. Hoy el castillo alberga el Museo Nacional de Historia, uno de los más visitados de la ciudad.
en el que se exhiben objetos históricos expuestos en orden cronológico para que puedas conocer la historia del país desde la llegada de los españoles. ¡Oh, interesante! Número 2. Barrio de Coyoacán. Nos adentramos en el top y llegamos al puesto número 2, donde encontramos el barrio de Coyoacán, un barrio bohemio, tranquilo y con casitas bajas. Este bonito y colorido barrio ha sido el lugar de residencia de artistas reconocidos que se establecieron en grandes casas coloniales, como lo es el caso de Frida Kahlo. De hecho, su casa museo, de la cual hablamos anteriormente, se encuentra en este barrio. Merece la pena recorrer las calles de Coyoacán, en donde te aseguro se respira un ambiente único. Aquí muy encontrarás bonito, una gran variedad de tiendas y mercados en donde podrás comprar artesanías y souvenirs para llevarte un recuerdo de tu paso por Ciudad de México. Además, resulta el sitio ideal para degustar la gastronomía mexicana en alguno de los puestos de comida típica. Sí quiero. Conocer más sobre la historia de uno de los barrios más auténticos de Ciudad de México, te recomiendo reservar un tour gratuito en el que un guía te llevará a recorrer los imprescindibles. Si te interesa, en la descripción te estaré dejando el link. También hay tour de Coyoacán. Número 1. Plaza de la Constitución. Y así llegamos al puesto número 1, donde, como no podía ser de otra manera, encontramos la Plaza de la Constitución, también conocida como el Zócalo. Se trata de la principal plaza de la ciudad y una de las más grandes del mundo, impresionando por su tamaño a quienes la visitan, así como por su frenética actividad y vida social, ya que aquí se llevan a cabo diferentes celebraciones, como conciertos, actividades culturales o manifestaciones. La plaza cuenta con más de 5 siglos de historia, y debido a su belleza, gran tamaño y rica historia, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Muy cerca de la plaza se encuentran otros de los imprescindibles: las ruinas del Templo Mayor, centro de la vida política y religiosa de la antigua civilización mexicana. Este gran templo quedó enterrado a consecuencia de la colonización española, ya que estos construyeron sobre él una nueva ciudad. No fue hasta el siglo XX que un grupo de arqueólogos descubrieron partes del antiguo templo y pronto se convirtió en otro de los imprescindibles por visitar en Ciudad de México. De esta manera, llegamos al final de nuestro recorrido por Ciudad de México. Coméntanos qué te ha parecido el video y si conoces otros lugares que no hemos nombrado, puedes dejárnoslos en los comentarios. Te dejamos otros videos para que continúes viajando desde casa. Muy bonito, muy chévere. La verdad que es un video muy bonito, muy complejo, muy completo. Así que me encanta obtener toda esta información de la linda Ciudad de México. Indiscutiblemente muchas actividades por hacer. Uno nunca se va a aburrir. Y lo mejor de todo es que ya probé la comidita también muy rica. Inclusive hice varios videos comiendo y era muy chistoso porque algunos me decían: Alexa, tú comes mucho. Los que me siguen en Instagram pues saben que yo normalmente estoy haciendo ejercicio y trato de cuidarme un poco en el tema de la comida y así, ¿no? Entonces me decían pues que usted come mucho, señorita Alexa, ¿cómo le hace? No, mijos, cuando hay que entrarle, hay que entrarle, porque en el placer de la comida está el vivir. Uy, qué tal. Entonces no solo visitar esos lugares, sino también la comidita. Aquí no hablaron de comida, pues yo ya estoy proyectándome. Cuando dijeron que en Coyoacán había que ir a conocer esos lugares típicos para comer, ahí yo ya me estaba proyectando. ¿Ustedes qué creen, mijos? Pero están muy bonitos todos estos sitios. Qué chévere todas estas actividades. Así que aquí hay para todos los gustos. Xochimilco, también he visto videos de Xochimilco, hermoso. Inclusive he visto el video de Brenda Catalán y curiosamente ahí salió una de las trajineras con el nombre de ella. Ustedes saben, esta youtuber mexicana súper linda que hace contenido muy chévere. Entonces, me encanta, mucho por hacer. Estoy segura de que muchas de estas actividades va a tener la oportunidad de realizarlas. Así que súper, súper bien. Recuerden que si me quieren apoyar, mijos, ¿dónde está el like? No lo veo. No les cuesta nada y me apoyan un montón. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.